trato especial. Carrica en sus marcas, pensando en usted. Carrica Automóviles. Carrica Automóviles. En Boulevard Artigas y Espinillo. ¿Cómo andás, Sebastián? Bueno, bien, bárbaro. Por suerte todo tranquilo. Bueno, contanos un poco. ¿Cómo están? Bien, por suerte muy bien acá en la vuelta con los compañeros, con los amigos. Yo recuerdo que nos encontramos una vez acá en estudios, en un momento cuando vos representabas a Cris Namus, ¿te acordás que viniste acá a charlar con nosotros en la mañana? Sí, claro. Exactamente, ¿cómo no? Exactamente. No me voy a acordar, por supuesto, sí. Hace unos cuantos años atrás. Bueno, Seba, contame, ¿estás en Italia? ¿Hay situaciones todavía de ahí que terminar de solucionar con Naitan o simplemente es cosas protocolares normales producto de una transferencia? Bueno, sí, por supuesto que hay cosas normales, como por ejemplo él en este momento está en Roma, porque se fue con un directivo del club a hacer el chequeo médico, que lo hacen ahí, y nada, vuelve hoy a la tarde. Pero bueno, sí, aún quedan algunos detalles que son cuestiones para que las resuelva el representante de él, en conjunto con nosotros, ¿no? Bien. ¿Y eso es lo que te genera tu presencia? Pero sí, yo creo que está todo encaminado y se va a terminar solucionando entre hoy y mañana. Perfecto. Seba, el motivo de llamado tiene que ver con esta situación de Kevin Ramírez, que la verdad llamó mucho la atención, por lo menos a la prensa, ni que hablar. Yo creo que al propio Álvaro Gutiérrez. Sí. Contanos un poco qué fue lo que pasó y qué fue lo que llevó al chico a tomar la decisión de hablar con el entrenador y buscar la manera de salir de Nacional. Bueno, a ver, no tengo una respuesta con una causa o un motivo exacto. Simplemente es una decisión del jugador, una decisión personal de él, que bueno, nada, la respeté. No quiere decir que yo la tenga que compartir o no, pero la respeté porque bueno, son seres humanos y toman decisiones, y son ellos los que están dentro de la cancha y los que se tienen que sentir 100% para poder rendir, ¿no, Pillo? Entonces, claro. Bueno, nada, puede generar polémica, ¿cierto? Puede pasar que alguien piense que tuvo algo que ver Nacional, el entrenador o algo, pero en este caso no hubo nada en particular. Fue una decisión de él, me la planteó, ya me la había planteado en otro momento, yo le había dicho que no, y esta vez, bueno, nada, él decidió hablar con el entrenador y nada, tomó esta decisión. Claro. Que por supuesto es una decisión también en conjunto, porque para rescindir hay dos partes, ¿no? Exactamente. Más allá de que la planteó él, ¿no? Exactamente. Acá hay una rescisión del vínculo contractual de común acuerdo, en este caso con la directiva nacional. Pero ¿sabes, Eva, por qué llama la atención? Porque yo creo que en los últimos partidos él había logrado algo que no había logrado previamente, que era tener minutos y ser considerado como titular por parte del técnico. No, sin duda. Yo pienso igual que vos. A él le costó mucho, él volvió de Tigre, él venía de algunas lesiones que también las traía de América de Cali, le costó arrancar, le costó el inicio, sintió mucho las críticas porque las sintió, y después se lo terminó ganando él solo, a pesar de las críticas y a pesar de todo él, sí. Poco a poco empezó a ganarse a la gente, al hincha y en este caso al entrenador, porque se lo terminó ganando, el respaldo se lo dio, pero bueno, él después del partido en Brasil me dijo que no se estaba sintiendo cómodo del todo, que no se sentía que no estaba dando el máximo, a pesar de que él en los entrenamientos es el primero, pero sentía que le faltaba algo. Me lo planteó y le dije, bueno, nada, habla con el entrenador, fíjate cómo termina la charla, sé que hablaron un rato largo, y luego de esa charla se llegó a esa decisión. Claro. Vos fíjate, leí una declaración de Álvaro y yo creo que en realidad quizás hasta declaró un poco ya molesto, porque no es que Kevin no quiera quedarse a salir campeón, que el jugador no quiere estar y salir campeón, pero bueno, nada, todo esto lo veo como un tema personal de él, quizás hasta un tema familiar, vaya a saber qué es, ¿no? Claro, pero bueno, claro. Lo respeto como son seres humanos. No, está claro. A veces no esa parte no la medimos. Está claro, y de repente capaz que otro jugador prefiere no decir nada y se queda en un lugar o en un momento determinado no sintiéndose del todo bien, y eso repercute después en su rendimiento, y la gente en la tribuna no lo tiene por qué saber y critica un rendimiento. Pero y todo, por supuesto, una explicación atrás. Por lo que sí llama la cantidad de casos que hay jugadores que están hasta lesionados y terminan jugando igual. Claro. Y la gente después no lo sabe. Claro. Y termina siendo criticado por no haber rendido lo que tenían que haber rendido, y el jugador con tal de jugar juega de cualquier manera. Claro. Entonces, bueno, hay que estar en el lugar de ellos. Claro. Lo que sí llamó la atención es, digamos, que el tema del temporal o la situación complicada, él ya la había atravesado y él ya estaba siendo titular y estaba teniendo minutos. Sin Mirá, duda. Vos fíjate, él entra en un momento determinado, para mí no lo hace mal,
Después tiene un partido con Progreso que anda notable, hace 3 goles, se lleva la pelota para la casa, para mí jugando sin donde duda tiene que jugar. Para mí él no es extremo, es 9. Por más que en el Nacional de Munua lo había hecho muy bien de extremo y todos se quedaron con aquella idea, para mí él es más 9 que extremo, no tengo duda. Incluso después, ¿te acuerdas el partido con Danubio cuando Nacional queda con uno menos? Que él se sacrifica, sí, lo termina poniendo de lateral por la izquierda, dando una buena mano. O sea, si bien... Bueno, y contra Defensor hizo un partido increíble también. No hizo goles, pero hizo un partido increíble. Uh-huh. En uno de estos partidos que tú estás mencionando. Claro. Yo esto que vos estás diciendo me parece algo muy importante. Yo creo que él no terminó de encontrar una identidad dentro del equipo. Uh-huh. Pienso que él termina siendo un jugador útil en casi todos los puestos, pero no es un 9, no fue un 9, no fue un banda, no. Claro. No sé si me entendés. Sí, sí, te entiendo. Sí. Entonces creo que eso también es importante. Un 9 necesita la confianza de que se la van a dar, que va a ser el gol en el minuto 1 o en el 90. Claro, claro. No tener 45 minutos. Pero bueno, no es el caso de... No te estoy diciendo que sea Álvaro que no se lo dio, ¿no? Álvaro sí, se sí lo dio, pero bueno, quizá él no logró encontrar esa identidad que él necesita. Claro, yo creo... Y veremos cómo le va. Yo creo que Álvaro se lo dio y de alguna manera, ayer cuando... Habla en conferencia de prensa, hay una, como decías vos, una incomodidad del técnico, creo yo, porque ante la opinión contraria de gente que está en el entorno de Nacional, sostuvo en el último tiempo a Kevin como titular. Seguramente sea por eso lo que él termina declarando en la conferencia. ¿Te sí, quiero seguramente, hacer una... uh-huh. seguramente, y se entiende, bueno, es el entrenador y es su opinión y se la respeta también. Claro. No la comparto, ¿no? Porque... no es así, no es que porque no quiere ser campeón. Es más, él estaba cómodo con el grupo, me dijo que era uno de los grupos que mejor se venía llevando y todo. Él estaba contento, pero bueno, nada, ¿qué va a hacer? Uh-huh. Te iba a preguntar eso, Sebastián. Sí. A nivel de compañeros no había ningún inconveniente. Yo te iba a decir una versión que no, trascendió, que está absoluto. Bueno, que si no es a así, ver. Vos la tires y la eches por tierra. Sí, que después del partido, a ver, durante el partido con Inter, que Nacional termina perdiendo, sí. Y la verdad, viste, el día anterior había pasado con Peñarol. Nacional podía jugar sí. 3 de a mano, no le iba a hacer un gol a nadie porque el partido fue así. Como que sí. hubo un ida y vuelta con Rafa García y que eso habría molestado al jugador durante el desarrollo del partido. Bueno, no. Esto simplemente es un trascendido. Yo te lo pregunto porque como vos estás junto al jugador, por si por ahí mira, de repente que lo sabías. No. Aparte, la verdad, no. Ese tipo de situaciones en un plantel durante un partido se dan 500 veces en todos los planteles. De discutir con un pero compañero, pasa. Partido, no, claro. no, para nada. Yo ya te digo que no pasó. Uh-huh. Y si pasó, él no me lo mencionó, para claro. nada. Y no sería una causa tampoco para, exactamente. Para tomar una decisión de esta. No, para nada, no es el caso. No es el bien, caso. Bien. Y ya te digo, él con el plantel, un relacionamiento espectacular. Sí. Y ya te digo, no hubo un problema con directiva, uh-huh. nada. La directiva también lo tomó un poco por sorpresa la decisión de Kevin, pero nada. También se puede pensar que es por un tema económico, que hay algo, no, ya te digo, hay una charla con un equipo de segunda de México y todo, que ni siquiera es un tema, no es ni siquiera un tema económico esto. Claro, sí, entiendo, es una decisión. Es una necesidad personal del jugador. Claro, en algún punto no se sentía bien y bueno, quería cambiar su situación. Bueno, te consulto justamente Exacto. sobre el futuro de Kevin, ¿cuál es la realidad hoy, más allá de esta situación simplemente de cierto interés de un equipo de la segunda de profesional de México. Te lo digo, el equipo es el Atlante, uh-huh. Se han llamado varias veces por él, les interesa que esté, dicen que bueno, nada, hablaron ayer con él y todo, le plantean las ganas de recibirlo ahí y bueno, y atenderlo como él se merece. Está bien. Y veremos si es viable. Bien. Aparte, fíjate que a esta altura que estamos y todo, la salida de él no es que estén abiertos todos los mercados y que sea claro. fácil salir a buscar equipo y todo, es hasta una decisión arriesgada que él tomó. Claro. Claro. Sebastián, saliendo del tema de Kevin, ¿qué otro jugador está en la vuelta en carpeta que estás vos trabajando? Y bueno, estoy trabajando con Leandro Paiva, por ejemplo, que hizo un semestre muy bueno en Argentinos. Uh-huh. ¿Te acordás que en Cerro le había ido muy bien? Sí. Ahora veremos si continuará ahí o no. En Cerro lo había hecho muy bien, Sí, claro, ya cuando surgió en Wanda, recuerdo, Sebastián era muy buen jugador, ¿no? Sí, muy buen jugador. Y bueno, ahora en Cerro, la última temporada, hizo cerca de 9 goles. Es un jugador que te puede jugar en cualquier puesto, la verdad, en el medio, de banda, uh-huh. una dinámica bárbara. Y bueno, nada, ahí después con los juveniles, con Pablo Lima, y ahí trabajando un poco. Está bien. Y haciendo alguna intermediación que otra, como en este caso. Está muy bien. ¿Qué temperatura tenés ahí en este momento? Insoportable, acá insoportable. ¿Cuánto tenés más o menos? Insoportable, mucho, y calcularle cerca de 35. Sí.
36 grados. Seguí ahí lo que más pueda, ¿sabes por qué? Porque ahora me estaba diciendo cuando llego a la radio, Selene, que es una telefonita de fenómeno, tremenda compañera, me dice que la semana que viene se viene nuevamente una ola polar y un frío de grados bajo cero. Frío gélido acá. Para los próximos días. Bueno, menos mal. Menos mal que me avisás. Me quedaré unos días más. Sebastián, gracias por estar. Te mandamos un abrazo a la distancia. No, gracias a ustedes, muy amables. Dale, abrazo grande.